Hola, buenas tardes. Yo simplemente tuve 15 años junto a Alcide Giga, ¿no? A su señora. A mí por el trabajo de la empresa, el señor Paco Casal y Nelson Gutiérrez me dijeron que me ocupara principalmente de nuestros campeones del mundo. En ese momento habían 3 o 4 más todavía. Pero, ¿qué pasó? Con él, con Alcides y con su señora, hicimos una gran amistad y creo que hoy, yo como ex jugador de fútbol, tenía la obligación moral, más que nada, de estar y despedirlo. Estar al lado de su señora, como siempre estuvimos. Y simplemente, capaz que quería contar una anécdota también que me pasó. La última música que hizo Larbanoa Carrero, la hicieron en mi casa. Y bueno, pasamos varias noches con él, sacándole alguna palabra para que él contara realmente todo lo vivido en Maracaná. Él era muy parco en decir las cosas y nosotros se la pudimos sacar. Y bueno, me queda el orgullo, y lo creo que a todos los uruguayos y a los que son más amigos que yo, porque acá hay mucha gente que es más amiga que yo, pero yo tuve el honor, y mismo ayer hablé con él por la mañana, junto con Beatriz, por algunos problemas que queremos solucionar, y bueno, se nos fue en un momento especial, en un momento único, en el cual el día ese fue el día de la gloria y el día también de su desaparición, de su despedida. No quiero hablar mucho porque sé que hay mucha gente que quiere hablar y hablará mejor que yo. Simplemente le quiero decir que no se va, que va a estar siempre con nosotros y que lo que hizo él fue para los que hemos jugado el fútbol, esa fuerza, esa garra que cuando estuvimos en malos momentos nos recordamos de ellos y nacimos siempre pensando en lo que hicieron ellos. Por eso te digo hasta luego y en realidad nos veremos. Muchísimas gracias. Autoridades nacionales, gran cantidad de viejos y grandes futbolistas, señor Fernando Morena en representación del Club Atlético Peñarol, club que Guilla defendió con gran capacidad y calidad, dirigentes de Danubio, Jorge Salón en representación de ellos, club en donde también Guilla jugó nada menos que 4 años en total, Beatriz Masuí de Guilla, la fiel servidora y la fiel compañera del último tramo largo de la vida de Alcides en su tránsito por este mundo. Amigos, pueblo oriental que está reunido aquí, que nos está siguiendo a través de la televisión en directo. Cuando termina el 16 de julio de 1950 el partido entre Uruguay y Brasil, Obdulio Varela tenía 34 años. Y quienes lo conocieron sabe que era muy poco afecto a las expresiones de alegría, las evitaba. Sin embargo, con una sonrisa fue a buscar a un botija de 20 años que lo trataba de usted, lo levantó en andas, era livianito, se lo colgó del hombro y algo le musitó al oído. Me lo contó después muchas veces Alcides junto con Beatriz, en esas tardes, en esos viajes que a veces hicimos juntos, le dijo Obdulio, negro, porque Obdulio le decía negro a Alcides, negro, por vos ganamos la copa, fuiste el mejor jugador del campeonato. Y fue así, convirtió goles en los 4 partidos, fue figura, goles decisivos, y entró en la historia con ese gol del siglo, título de un libro biográfico que le escribimos con el apoyo de Tenfield, con mi colega y amigo José Lo González. Y quiso el destino, para aquellos que no creen como nosotros en la divina providencia, el destino, esa niebla hecha de sueños y de cosas milagrosas, la divina providencia, que Alcides tuviera el final más impecable, siempre es triste la muerte, pero el tránsito final más impecable para partir de esta tierra. No solamente porque no tuvo agonía, sintió un dolor,
lo atendieron, habló con Virginia, habló con Heber en Tenfield. No solamente por eso, sino porque es tan grande lo que ha pasado, y lo contaba recién Morena charlando, conmovió al mundo. Hoy Sergio Gorsi, que está en Israel, contaba que la única noticia en el mundo, en todas las cadenas que recorrió, era la muerte de Alcides Edgardo Guilla. ¿Pero por qué se da eso? ¿Por qué muere justamente cuando se cumplen 65 años de la victoria de Maracaná? ¿Y por qué se va de esta tierra exactamente 2 horas después de haber convertido 65 años atrás, a los 34 minutos del segundo tiempo, las 16 horas y 29 minutos de aquel domingo, como si estuviera festejando, prolongando el gol que había convertido y que cumplía 65 años. Ocurre esto así porque tenemos que pensar que hay cosas metafísicas que están más allá, que vienen con este sol, que van con aquella paloma, con aquel pájaro, con este cielo espectacular, con este día maravilloso en pleno invierno que nos hace de escenografía para despedir a Guilla. Fíjense en el destino. 44 jugadores había esa tarde del 16 de julio, 22 de Brasil y 22 de Uruguay. Jugaron 11 de cada lado, los demás, como no había cambios, esto para los jóvenes, no había cambios, los uruguayos se fueron a la tribuna vestidos de particular y los brasileños a la suya. 1-1, cumpliendo el inexorable camino por la vida, se los fue llevando. Sin embargo, cosa curiosa, extraña, maravillosa, reservó como anteúltimo para partir a Nilton Santos, un jugador que no actuó en ningún partido de los 6 que jugó Brasil, porque una guerra interna que existía en el plantel entre los jugadores de Vasco da Gama, que eran la mayoría y que los dirigía Flavio Costa, dejó a Nilton Santos porque era jugador del Botafogo. Y qué cosa extraña, fue el último de los brasileños que murió. ¿Y por qué? Porque ese Nilton Santos fue el único que después tuvo revancha y pudo consagrarse campeón del mundo en 1958 y en 1962. Y la divina providencia, el destino, reserva para Alcides Edgardo Guilla, el mejor jugador de esa Copa del Mundo, el autor del gol del siglo, el que silenció y convirtió en sepulcro ese impresionante estadio que reunía a 200.000 personas, se va justo el día que se cumplen los 65 años de Maracaná, de ese maracanazo que le duele a los brasileños, pero que lo transformaron a Guilla, y con Beatriz lo pudimos ver, prácticamente en una figura para adorar, para querer. Nunca le tuvieron odio, nunca le tuvieron rabia. Y así fue, Beatriz. ¿Es así o no? Sí, es así. Tantas veces lo venían a tocar, a acariciar, porque los había hecho llorar a todos. Había ocasionado suicidios. Contaba Juan Carlos González que estaba con Romerito, con Rijo en la tribuna, y veían que después del partido se tiraban de la arquibancada de lo alto para suicidarse. Eso lo hizo este hombre a quien hoy estamos despidiendo. Y en medio de esta despedida, alguna reflexión importante, sobre todo cuando acá vemos a tantos viejos jugadores que hicieron la gloria de nuestro fútbol milagroso y querido. Guilla tuvo un tránsito exitoso por el fútbol, ganó dinero en Italia, pero después, cosas del destino, se fue perdiendo. Tenía una pensión graciable que se otorgó a todos los campeones del mundo. Y recibió, desde finales del siglo pasado, el apoyo permanente y mensual de una importante suma en dólares para que Alcides y Beatriz fueran caminando dignamente en su último tránsito por la vida. La casa quedó sin construir en el terreno de las piedras, pero capaz que de pronto habrá posibilidades de que ese sueño que tenía Alcides y que acunó Beatriz se concrete. Y esto me lleva a una reflexión que estoy seguro, seguro, que las nuevas autoridades de la Nobel Secretaría de Deportes, el profesor Cáceres
y mi estimado amigo, el doctor Echandi, van a tener que tomar en cuenta y van a tener que ponerle pienso para solucionarlo. Hay muchos campeones sudamericanos, que es el segundo escalón de la gloria. Acá tenemos uno, a Fernando Morena, campeón sudamericano de 1983. Pero hay muchos campeones sudamericanos que quedan vivos de 1956, de 1959, de 1967, de 1983, de 1987 y de 1995, que atraviesan momentos difíciles. Y fueron campeones sudamericanos, fueron los que ayudaron a construir y conquistar esa perla puntual del año que forma ese collar inigualado de 15 campeonatos sudamericanos que todavía sigue ostentando Uruguay como único país de nuestro continente en ganar 15 trofeos. Y yo creo que el tránsito final de Guilla, que fue digno gracias al apoyo que se le pudo dar, él, que además fue un gran sindicalista, cosa que poco se sabe y se ha dicho, cuando viene de Italia, lo nombran presidente de la Mutual y la conduce en 1965 y 1967, siendo vicepresidente Juan Ricardo Facio, que seguramente estará por acá. Y él luchó desde la Mutual, siguiendo los viejos dictados de Dalton Rosas Riolfo y del doctor Joaquín Reyes Rius, quien con 20 años le puso pienso para crear la gremial en 1946, luchó por dignificar al jugador de fútbol. Entonces pienso que hay que tener un recuerdo para esos campeones, para aliviarles a aquellos que necesitan una mano. Y finalmente, amigos, estas expresiones de condolencia que vemos hoy, que desde anoche han sido como una bandera de tristeza desplegada en nuestro país, no solamente en Montevideo, sino hoy gracias a la televisión en todas las capitales y en todos los pueblos y las villas de la ciudad, esta bandera dolorida con la cual Alcides se va hacia el más allá, nos lleva a reflexionar sobre nuestro fútbol, milagroso fútbol, tan criticado sus dirigentes, Wilmar, tan criticados, denostados a veces, tan criticados sus jugadores, sus entrenadores, sus preparadores físicos. ¿Por qué tanto palo al fútbol si el fútbol es en definitiva la única cosa que nos colocó más allá, en lo más alto del mundo? Nilo J. Suburú dijo en 1924 lo que hicieron los dirigentes y los jugadores que ganaron el campeonato del mundo en Colombes, no lo pudo hacer un batallón de diplomáticos y embajadores que anduvieron recorriendo el mundo. Entonces, apoyemos al fútbol, queramos al fútbol, démosle todos juntos una mano, porque lo que hace este país milagroso, 3 millones de habitantes, es un barrio de Tokio, un barrio de San Pablo, un barrio ya de Buenos Aires. 3 millones somos. Y logramos todas estas cosas impresionantes gracias, como decía mi amigo Julio Toyos, a hombres del talento, de la velocidad de rayo que tenía Guilla, pero también del corazón enorme para afrontar las adversidades y luchar como David contra Goliat. Ahora, dentro de instantes, dentro de minutos, cuando aquí quede su cuerpo, pero su alma vaya al cielo, allá arriba, en la eterna cancha del fútbol de la muerte, lo va a recibir Obdulio. Y estoy seguro que le va a dar otro abrazo y le va a decir: negro, al fin viniste. Faltaba uno y que fuera veloz como vos. ¡Arriba, Alcides!
applauso para gli altri.